cuidado. Intentamos ir arriba, pero el tipo de guardia es imbécil. Debería haberle enseñado modales. Vaya fracaso de fiesta. Se limita a hacer su trabajo. En una fiesta así podría haberse colado cualquiera. Si quieres conservar tus Perdona, pero mi primo es marqués. No me refiero a ti, claro. Pero la gente está desesperada y los Boyle son increíblemente ricos. Tonterías. Waverly solo contrata oficiales de la guardia para... ¿Quedamos esta noche para un whisky y unos cigarros? Desde luego. Eso creo. ¿Te enteraste de lo de la señora Brimsley? No te lo vas a creer, querido. ¿Qué ha pasado? Hizo que su intermediario le buscara un chico de la calle, de apenas unos 16 años y sin familia. Creía que no se interesaba por nadie fuera de su familia. Creo que se quedó sin familia hace mucho tiempo. ¿De qué va eso? ¿Y cómo lo sabes? Mis criados se lo oyeron al suelo. Oye, tú, deja eso. Nada de armas en la fiesta. Guarde eso, señor. ¿Deberías verlo como una oportunidad? ¿Para? Adelante, llévatelo. Todos lo hacen. Hice que un criado me cosiera un bolsillo extra. Cierto. ¿Se divierte? ¿Qué tal? La mayoría no recuerda que las ratas aparecieron medio año antes de la muerte de la emperatriz. Y la peste también. ¿Seguro? Yo no lo recuerdo así. Si algo causó todo esto, no fue el fallecimiento de la emperatriz. Eso es lo que quieren hacernos creer. Cuidado con lo que dices. No he dicho nada con... Discúlpame. Ricardus afirma haber memorizado la letra. Descubrimos lo que podían hacer las ballenas y eso nos convirtió... Discúlpame. Sí, sí. ¿Tú? ¿Un caballero? Has de saber que soy tan delicado como exija cada situación. Como creo haber demostrado. Te dije que no sacaras ese tema. Yo podría ofrecerte más. Adelante, sírvete. Yo me llevo todo lo que puedo. Ni lo echarán en falta. ¿Qué es lo que estás tramando? Esa máscara es escandalosa. Me gustan los hombres sin criterio. ¿Me pides una copa? Te lo agradecería. Hola, señor. No puede pasar de este punto. ¿Te divierte? Ven y diviérteme. Muchas gracias. ¿Y ahora cómo podría agradecértelo? ¿Estás tomando parte en el juego de las Boyle? Pues sea ciencia cierta que Waverly va de blanco esta noche. Tal vez quiera fingir que es virgen. Además, Lydia va de negro. Divertíos, queridos. Thank you.
qué no se lo pide? ¿Crees que te darán tu propio pelotón tras lo de anoche? No lo dudes. ¿Todo bien por ahí? Bienvenido a mi fiesta. Creo que no nos han presentado. Buenas noches. Si quieres darte por vencido, adelante. Deja que tu familia se muera de hambre. ¿Por qué no prostituyes a tu mujer? Seguro que puedo conseguirte un buen precio. Hijo de... Espera. Conozco tu misión. Tenemos que hablar en privado. Soy amigo de Pendleton y he actuado varias veces en favor de vuestra causa. Sé qué propósito te ha traído aquí esta noche y, ¿cómo decirlo? Tu objetivo es la mujer que amo. Te juro que no volverá a saberse más de ella si me la traes, ilesa. Hay un sótano justo bajo la cocina. Te esperaré allí. No me siento orgulloso de esto, pero desde luego es mejor que verla muerta. Su nombre es Esma. No le haré daño, te lo juro. Tengo muchos medios. Tráemela al sótano y la mantendré a salvo conmigo. Para siempre. Es
Espero que te estés portando bien. Dicen que Lord Brisby te anda buscando. ¿Ha llegado Lord Brisby? Estupendo. ¿Se divierte? ¿Se divierte? ¿Tú también lo has visto? Oh, una absoluta falta de gusto. Haciendo amigos, espero. Una máscara aterradora. La sociedad ya no es lo que era. Oh, hola, guapo. Oh, ¿de verdad? Dime quién soy. En carne y hueso. Y bien, ¿sabes qué es lo que llevan mis hermanas? ¿Lo dices en serio? ¿Estoy realmente en peligro? Oh, ¡es perfecto! ¿Se divierte? ¡Me encanta! ¿Todo bien por ahí? ¿Qué pasa ahora? ¿Vas a atarme? Oh, sí, claro que puedo. Lo que sea. Copas más encontraré graciosa esa máscara. ¿Dónde se han metido mis amigos? Oh, allí estáis. ¡Has encontrado! ¡Rápido! ¡Subámosla a bordo! Por fin. Oh, amada mía, algún día lo entenderás. No te imaginas lo feliz que me has hecho. Algún día aprenderá a apreciarme. Al fin y al cabo, tiene toda la vida por delante.
Bienvenido.